recorriendo lo que tienes a nivel nacional. Estamos aquí, gracias a Dios y gracias a nuestros oficiantes, marcando la diferencia. 5 de octubre de la temporada 2020, el señor distinguido vicealcalde del cantón de Trajito, que siempre estamos acordando con usted. El año pasado también nos dio ese pequeño respaldo. Hoy, Naranjito vive su fiesta y más que nada que pertenece a la provincia. Bienvenido para Canal Tú, la prensa nacional, señor vicealcalde. El nombre es una nuevamente, señor vicealcalde. Muchísimas gracias, muy buenos días. Así estamos hoy día celebrando un año más de cantonización, en la cual estamos muy contentos, porque ya poco a poco nos vamos reactivando. Y lo más importante, como yo lo dije, nuestra gente, nuestros naranjiteños, son pilar fundamental, clave en la reactivación de nuestro cantón, porque son gente honesta, trabajadora, con muchas ganas, con mucho ímpetu de salir adelante. Nosotros somos personas que no nos vamos a dejar doblegar por absolutamente nada. Y lo más importante es poder trabajar de la mano con las diferentes instituciones, como lo hemos venido haciendo acá. Y así hoy día, invitado a un minuto cívico por el 5 de octubre, invitado por la jefatura política, licenciada Tania Campos. Balsar ya realizó también desfile Santa Lucía recientemente el 1 de octubre y ahora pues un desfile también el cantón de más que nada de aquí, como es el cantón de que pertenece a la provincia de Guayas, como es Naranjito, ¿no? Así es, justamente hoy día a las 10 de la mañana tenemos nuestra sesión solemne por la conmemoración de los 49 años de cantonización, en la cual estamos, vuelvo y repito, muy contentos de poder poco a poco poder salir adelante, que es lo más importante. Me dice el ingeniero Mario, ¿cómo está el asunto de la pandemia? Poco a poco, ya con la bendición de Dios, ya está, se está calmando poco, pero no hay que descuidarse tampoco, ¿no? No hay, yo lo que sí puedo decir es que la pandemia aún no termina, que tenemos que seguirnos cuidando, pero poco a poco veo que nos vamos reactivando, que eso es lo más importante, y como lo digo, o sea, si mientras lo hagamos con responsabilidad, de una manera sana, no tendremos problemas. Dentro de las autoridades invitadas por parte del GAC, ¿cuáles serían? Bueno, todos los concejales, la jefatura política, coronel del cuerpo de bomberos, de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito y demás autoridades que ojalá nos puedan acompañar en un momento tan importante como el día de hoy, 5 de octubre. Ingeniero Manuel, su mensaje final para el canal y tú, recorriendo lo que son de Iglesias, Santón Café, Café Oro. Su mensaje final. Por favor, felicitarlos por esa ardua labor que vienen haciendo, recorriendo los cantones de nuestra provincia, felicitarlos y que sigan con esas ganas, que sigan con ese ímpetu de poder informar de manera responsable lo que pasa en los diferentes cantones de nuestra provincia. ¡Viva el cantón de Naranjito hoy y siempre! Así es, que viva Naranjito hoy y siempre y que sean muchísimos años. Bueno, fueron palabras del señor ingeniero Mario Lara, vicealcalde del cantón de Naranjito.